Un saludo para todos los televidentes del canal comunitario Sonson Son TV al igual que para los oyentes de la emisora radio Sonson Son, en los 1490 de la M. Bienvenidos a al Derecho, el programa del canal comunitario Sonson Son TV donde trataremos a través de unos invitados especiales educar y formar a las personas en lo que es los temas de jurisprudencia. Hoy hemos invitado al abogado egresado de la Universidad de Antioquia don Luis Alberto Grisales Restrepo. Bienvenido don Luis y gracias por estar acá en el Derecho. Gracias Dairo, a usted es muy amable por invitarme. Para todos nuestros televidentes eh, de Sonson eh, Son TV y para los oyentes de Radio Sonson, Son, vamos a iniciar a partir de hoy una serie de programas donde vamos a tratar de dar a conocer diferentes aspectos del derecho, derecho civil, de derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral, derecho de familia. ¿En qué sentido? En que vamos a coger los casos que ustedes nos propongan y vamos a darles una asesoría eh, que, si bien es somera, por lo menos puede darles a conocer cómo son las normas en nuestro país. Así es, don Luis. A propósito de ese tema, incluso. Acá en el municipio de Sonson, la Universidad de Antioquia tuvo el consultorio jurídico. Creo que acá haremos eso, pero como le decía usted muy someramente, las personas, los televidentes y los oyentes, nos pueden enviar sus inquietudes. Que de pronto en algún momento, yo digo que todos los colombianos, nos hemos visto envueltos en algún tema que tenga que ver con las leyes o con la Constitución, o nos tendremos que ver envueltos en eso, como sucesiones, como eh, temas de herencia, como cotas alimentarias, etcétera Entonces, los televidentes y los oyentes nos pueden enviar sus inquietudes y acá en el programa trataremos de resolvérselos o eh, de pronto darles una guía, ¿cierto? Que vea, usted puede irse por este lado, por este lado y los televidentes y los oyentes nos se pueden comunicar al celular 311-747-8294 del canal comunitario Sonson TV. Ahí, a través de WhatsApp, nos pueden enviar. Eh, su tema que quieran que sea tratado acá en el programa, lo pueden hacer a través de un mensaje de voz o lo redactan ahí con los detalles hasta donde más se pueda y acá en el programa trataremos de irlo re resolviendo o darles una guía a través de los diferentes programas. Igualmente eh, a los oyentes de Radio Sonson Son, se pueden comunicar al 310-410-2312. 310-410-2312, igualmente ahí abajo de la pantalla lo pueden... Estar viendo de Radio Sonson son, igualmente comunican sus problemas. Para los oyentes de la emisora, temas como delinderos, que son muy comunes en las diferentes veredas de nuestro municipio. Bueno, don Luis, si vamos al grano en el derecho, ¿y qué tal si comenzamos hablando con él? Precisamente el tema de hoy es el derecho laboral, ¿cierto? Eh, eh, comencemos hablando por el código sustantivo del trabajo, pero usted creo que más bien sabe por dónde vamos a comenzar el día de hoy. Sí, una de las cosas que podemos... Darnos cuenta en cuestión laboral acá en el municipio es que muchas personas, tanto empleadores como trabajadores, que no saben realmente cuando contratan a alguien o cuando son contratados por alguien, la, no saben las obligaciones a las que tienen acceso y no saben tampoco los derechos que los cubren tanto a empleadores como a trabajadores. Es por eso que vamos a iniciar con eh, la parte de derecho laboral individual que está reglada en el Código Sustantivo del Trabajo, que es eh, la Ley 2663 de 1950 y que ha tenido algunos, eh, algunas modificaciones por leyes posteriores. Eh, cuando estemos hablando de los diferentes artículos, eh, vamos también a decir qué ley ha modificado tal artículo. Y empezamos entonces con la definición de trabajo. El artículo quinto del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Es importante saber que toda relación laboral para que pueda tener efectos legales, para que pueda ser válida, tiene que contar con un contrato de trabajo. Don Luis, ¿qué tal si hacemos una pausa y yo le hago una pregunta? Los televidentes, al igual que yo... Eh, Considero, no, no tenemos un conocimiento muy amplio, como son ustedes los especialistas en el tema, sobre las leyes. Y de pronto eh, nos surge una inquietud que puede ser muy obvia, pero que de pronto no es tanto. Y es, eh, digamos entonces que si no hay algo por escrito, no, es, no, es, no estoy trabajando entonces, no estoy ejerciendo una labor. No, eh, realmente eh, existe el contrato verbal, el contrato uh -huh. de trabajo verbal que tiene la misma validez exactamente que el contrato escrito. Solo que se utiliza en diferentes, eh, esta, en diferentes estadios del, o en diferentes clases de contratos. Vamos a adelantar un poquito eh, la respuesta que le voy a dar, Listo. porque va a venir más, más adelante que está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. El, eh, para cuando el contrato es verbal, es porque el, la duración de ese contrato es indefinida. Si el contrato es de término fijo, tiene por obligación que ser de eh, naturaleza escrita. Más adelante vemos eso. Vamos a hablar antes del de, de contrato individual del trabajo, que es la definición de contrato, pues uh -huh. qué es lo que debe llevar y todo eso, para que las personas, los televidentes y los oyentes, se den cuenta de cómo debe hacerse la cosa cuando se va a, con, a contratar a alguien o cuando se es contratado por algo Entonces, Luis, que muchas veces uno, por la felicidad de que conseguí el trabajo, firmo el contrato, ¿cierto? No lo leo o incluso, a algunos de los puntos, me imagino que usted nos va a dar a continuación, no están explícitos en el contrato y yo, por la felicidad, simplemente lo firmo y más adelante, de pronto, eso puede acarrear algunos inconvenientes. Consecuencias muchas veces que terminan con la relación laboral Exacto. inclusive. ¿Qué es el contrato de individual de trabajo? El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es aquel por el cual una persona natural, persona natural somos todos. Se considera pues en, en derecho que una persona natural es cualquier ciudadano. Un ciudadano cualquiera es una persona natural. Incluyendo a los menores de edad. Sí, claro. O sea, que un Son menor de edad es persona Personas naturales, sin hacer. embargo, sin embargo. Eh, buena la pregunta, Airo. Eh, los menores de edad no tienen capacidad para contratar hasta los 18 años. Uh -huh. Cuando hay necesidad de que un... Eh, me refiero a cualquier tipo de contrato y más en el laboral. Cuando un menor de edad se requiere que trabaje siendo menor de edad, la edad mínima son 14 años en Colombia. Uh -huh. Son 14 años y eh, para poder contratar tiene que pedir el permiso a sus padres, o sea, sus padres tienen que representarlo y también la autoridad laboral del, del municipio, en este caso el señor inspector de trabajo. Tienen que elaborar una autorización para que el empleador pueda emplear, valga la redundancia, al menor en determinados trabajos, porque tampoco puede el menor de edad ser contratado para cualquier tipo de trabajo. El trabajo inclusive tiene que ser de menos tiempo. Menos duración, si son ocho horas diarias, no se le puede poner ese mm, horario completo al, al niño o al joven, sino que tiene que ser menos horario y el trabajo tiene que ser liviano y nunca puede ser ni nocturno ni peligroso. Y el sueldo sigue siendo ¿El digamos sueldo, el salario mínimo. Sí, ejemplo? claro, tiene que, es, ahí no hay excepción, no hay excepción, no, no. Ah, es que como usted es menor de edad le va a pagar menos, no señor. Exactamente lo mismo. Y otra cosa, eh, también tienen derecho a estar afiliados al, al Sistema General de, de Salud y Seguridad en el Trabajo, o sea, lo que es a pensión, a cesantías, a riesgos laborales todo, y a salud. Todo eso tiene que hacerlo el empleador respecto. Tanto para menores como para cualquier contratante que tenga esa persona. Don Luis, qué pena, yo lo interrumpo, lo estoy tranquilo. Eh, pero este tema está como interesante. Yo como empleador contrato a un menor de edad con esas, no con las condiciones que usted me está diciendo. Yo como empleador, ¿qué me puede suceder en este caso? Eh, Dairo, el empleador tiene su sanción cuando mm, contrata un, eh, a un menor que no tiene autorización para trabajar. Uh -huh. El artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo es muy claro porque dice que si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo 30 que nos dice eh, las condiciones para que ese trabajo de menor se dé, ¿qué ocurre? El presunto empleador estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario del trabajo puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al empleador con multas. Es decir, eh, aquí cuando dice que el funcionario del trabajo, en este caso el inspector de trabajo, eh, puede, de oficio o a petición de parte, de oficio es que él por sí mismo, por su condición de, de funcionario, él puede determinar que ese menor está sin el lleno de requisitos trabajando y puede él mismo, sin que nadie se lo pida, eh, suspender o terminar la relación laboral de, del menor eh, trabajador y también puede multar al empleador por haber haberle dado trabajo a ese menor sin el lleno de requisitos. Bueno, así continuamos, don Luis, no lo interrumpo más. <laughs> Y vamos en la definición entonces del contrato individual de trabajo, Ajá. porque también existe el contrato colectivo de trabajo, de sindicatos por ejemplo. Pero vamos a hablar en este caso del contrato que cada cual o que un, una sola persona hace respecto a un empleador. Es decir, don Luis, que normalmente conocía yo que existe un contrato para un individuo. A mí me contratan, yo leo el contrato, lo firmo. ¿Se puede hacer un contrato para un conglomerado de personas, para varias personas? Sí, eh, ¿sabes cómo, se, cómo se, se trabaja esa situación? Cuando, por ejemplo, una fábrica necesita um, un determinado grupo de obreros uh -huh. que le hagan un determinado trabajo y contrata con una cooperativa, con una empresa que tenga esa clase de, de operarios o de trabajadores. Uh -huh. Entonces eso se hace un solo contrato para todos los trabajadores de esa empresa que requiera pues de la empresa que va a ser contratada entonces hacen un solo contrato para todos. Ahora sí, definamos pues lo que es el contrato individual Entonces es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona hablábamos de natural o jurídica ya sabemos que las naturales somos las personas todos nosotros. Y que las personas jurídicas son las eh, empresas que tienen NIT, que tienen sí, otro tipo de, de personería, en este caso jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda, o sea, es decir, bajo la subordinación de la persona natural o jurídica que se llama empleador, y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera se le llama empleador y la remuneración que recibe ese trabajador, cualquiera que sea la forma de esa remuneración, se le llama salario. Hagamos un paréntesis aquí, claro. don Luis, eh, lo invitamos a que hagamos un vamos a una breve pausa y ya continuamos acá con este tema que está muy interesante y creo yo a todos los sonsonillos nos interesa porque en algún momento estaremos dentro del mundo laboral o estamos dentro del mundo laboral. Ya regresamos. Regresamos al derecho, el programa del canal comunitario Sonson Son TV, donde trataremos de guiar a nuestros televidentes y los oyentes con algunos temas jurídicos en los cuales ustedes se hayan visto envueltos en algún momento de su vida. Igualmente también saben que pueden enviarnos sus inquietudes, sus consultas al celular 311-747-8294 del canal comunitario Sonson Son TV. Por ejemplo, el televidente que a continuación nos envió la siguiente consulta, nos pregunta para que don Luis a propósito del tema lo resolvamos acá o tratemos de guiarlo como qué debía hacer si está bien hecho lo que le pasó, él dice pues que se enfermó, que fue al hospital le dieron una incapacidad de cinco días, que al terminar en su incapacidad regresó a sus labores normalmente, le dijeron no señor usted no continúa trabajando con nosotros él cree y considera que es pues por la incapacidad de los cinco días el empleador y la empresa en este caso obró bien, el empleador, el trabajador. ¿Qué puede hacer en este caso, don Luis? A ver, cuando hay una incapacidad médica y es la EPS a la que debe estar afiliado el trabajador, es quien toma cartas en el asunto respecto al tratamiento, a las incapacidades y demás, el, al empleador le está completamente prohibido despedir al empleado o al trabajador independientemente del tiempo que esté el, el trabajador en, en incapacidad. Eso no cobija. Los eh, tratamientos particulares. Si el trabajador va al médico eh, particular por cuenta de él, no va a la EPS a la que debe estar afiliado, sino que va donde un médico particular y ese médico particular le manda una incapacidad, eh, para él, él tiene que refrendar esa incapacidad y todo frente a la EPS uh -huh. para que sea válida. Si no lo hacía así, le puede el empleador aplicar abandono de cargo, abandono de puesto, porque lo hizo con un médico particular. Pero si el empleado o el trabajador va a, que se, a ser atendido por la EPS a la que está afiliado, el empleador no lo puede despedir independientemente del tiempo que el empleado o el trabajador está en incapacidad. Además de tener que cubrirle eh, pues, eh, todos los gastos. En este caso, cuando, y esa es una de las ventajas que tiene el empleador, cuando hay una incapacidad del trabajador, es que la EPS corre con parte de los gastos de la incapacidad. El primer día lo asume el empleado o el trabajador. El primer día de incapacidad y los días subsiguientes de incapacidad los paga la EPS. O sea que el, el empleador lo único que tendría sería que no podría contar con la presencia física del empleado o del trabajador, pero no tiene que sacar plata para pagarle ese tiempo que el empleado no va a trabajar. No tiene que pagarlo el empleador, eso se lo paga la EPS. Don Luis, he escuchado por ahí rumores. Eh... Al igual que los televidentes, como le he dicho, de pronto puedo cometer una burrada en, en hacerle preguntas, usted me corregirá en vivo, en directo, lo puede hacer tranquilamente. Uh -huh. Es cierto que se le paga el 75% o el 65% o el 100% del tiempo que está incapacitado, que se lo paga la DPS, ¿le paga el 100% del sueldo o le paga un porcentaje estipulado? Mire. Nos hemos perdido un poco del tema, pero creo que es bueno aclarar. Sí, eh, depende del tiempo y depende de la naturaleza de la incapacidad. Uh -huh. Si la incapacidad fue por accidente de trabajo, en la eh, ARL, o sea, la Administradora de Riesgos Laborales, ya es la que asume el, el costo de la incapacidad del trabajador. ¿Y cómo lo hace? Pagando el 100% cuando es por accidente de trabajo. Cuando es por enfermedad profesional o por enfermedad común, la EPS solamente paga eh, durante un determinado tiempo el 65%. Si pasa de, en este instante no recuerdo eh, cuánta es la, el, el, la cantidad de días, pero si pasa de una determinada cantidad de días, ya no le van a seguir pagando sino el 50%. Pero de todas maneras el empleado o el trabajador pues está cubierto eh, con algo de sueldo, con algo de, de, de salario, porque la EPS le está pagando eso. Y si es por accidente de trabajo, como le digo, la ARL le paga el 100%, además de hacerle el tratamiento que necesita. Bueno, muchas gracias, pero eh, ¿qué tal si para terminar pues de responderle la pregunta al televidente? ya sabemos pues que es ilegítimo porque él tiene una incapacidad dada por la EPS el eh, qué puede hacer ya ya el empleador lo despidió entonces él ya, ya sabe pues que no se podía hacer de esa manera cómo puede obrar a qué autoridades se puede o simplemente puede negociar con el empleador bueno pues qué hay, podría hacer en este caso hay cosas y hay derechos uh -huh. a los que el empleado accede que no son negociables y la salud es uno de ellos si tiene ese problema, debe ir al, ante el inspector de trabajo, acá en, el, en el caso de acá de Sonson, ante el funcionario de trabajo, para que él, y exponerle el problema, él sabrá qué hacer y requerirá al empleador para que reverse la medida de despido de, del empleado. Pero como le digo, siempre y cuando el empleado o el trabajador haya realizado todos los, los trámites para la incapacidad con su EPS, si es particular, no tiene validez. Listo, don Luis. Eh, como eh, es bueno, también aclararía a los televidentes que aquí, como lo hemos dicho desde el principio, es una guía, ¿cierto? Lo que don Luis dice, lo que se dice en el programa, no es palabra de Dios, ¿cierto? De pronto hay casos donde uno tiene que analizar y estudiar un poco específicamente cómo, cómo, cómo se dieron los, los casos y las cosas, ¿cierto? Entonces simplemente es una guía que no exactamente tiene que ser así como lo decimos nosotros, sino que ya hay que analizar, se tiene que entrar a analizar cada caso. Bueno, Luis, entonces ahorita que estábamos hablando, terminamos como en el estudio, usted nos, nos hablaba del, del contrato individual y del grupal, por decirlo de alguna manera, para que nos siga hablando del código sustantivo del trabajo. Teníamos... Eh que el contrato eh, individual de trabajo se definía pues, como el servicio que una persona le presta a otra eh, a, por medio de un, eh, de un salario o de una remuneración y, la, y que va a tener una continuada dependencia de ese empleador. Pero ese contrato de trabajo tiene tres elementos que son básicos, que son esenciales para que se dé ese contrato de trabajo. Eso lo vemos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Este artículo fue modificado, mejor dicho, subrogado por el artículo primero de la Ley 50 de 1990. Y dice que para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales, que son la actividad personal del trabajador, es decir, el trabajador tiene que realizar la labor por sí mismo, no puede delegarla. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador y que faculta al empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes, es decir, la obediencia. Tiene que obedecerle en lo que el empleador, dentro de lo que corresponde al contrato de trabajo, al objeto del contrato de trabajo, le esté solicitando. Eh, también puede ponerle reglamentos. Y todo eso sin que se afecten los derechos mínimos del trabajador. Porque tampoco pues, es el hecho de que porque uno debe obediencia y porque uno está subordinado, eh, tenga que hacer cosas que vayan en contra o de sus creencias o de su dignidad o de su libertad de conciencia. Y eh, por último, el otro elemento esencial es el salario como retribución del servicio. Esas tres eh, cosas, esos tres elementos del contrato de trabajo lo diferencian de un contrato que hay también de, de enganche de personal y que se llama eh, orden o contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios generalmente no cumple con uno por lo menos de estos tres elementos. Ahí entonces no hay una relación laboral, sino que hay una relación contractual, civil. Y esa clase de contratos no los maneja el Código Sustantivo de Trabajo ni la ley laboral. Don Luis, entonces yo firmo un contrato como trabajador. No verifico que uno de esos tres elementos que usted menciona están dentro del contrato, no están especificados y no es un contrato por prestación de servicios, sino que es un contrato. Eso quiere decir que es inválido por no estar alguno de esos tres elementos. No es inválido, sino que se convierte en otro tipo de contrato. Uh -huh. Por eso le digo, son tres elementos esenciales que en todo contrato laboral tienen que estar presentes. Eh, la actividad personal del trabajador, o sea, el trabajador puede hacer, tiene que hacer el trabajo él mismo, no puede hacerlo por medio de otra persona. Tiene que estar siendo dependiente del de empleador. ¿En qué forma? Muy sencillo. El empleado o el trabajador tiene que cumplir un horario. Ahí hay subordinación. ¿Sí? Y tiene que cumplir con la forma de, de hacer el trabajo como se lo está imponiendo el empleador, en su subordinación. Y le están pagando por hacer ese trabajo. Ahí están los tres elementos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las prestaciones de servicio? Aunque eso más adelante lo vamos a volver a ver en los tipos de contrato, y no siendo este contrato de prestación de servicio de naturaleza laboral, vamos a a decir por qué no lo es. Y es que en, en el contrato de prestación de servicios eh, no hay uno de los tres como uno de los tres elementos. Listo. no Entonces no cumple horario. O no está subordinado al, al, al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador le puede decir, vea, hágame 100 cajas de cartón de tales. ¿O usted lo contrato para que me haga esta eh, evaluación de X o Y proceso que estamos llevando acá? Él no tiene que rendir un tanto, sino que entrega un objeto, un, un, un producto final. Un ejemplo, eh, quizás me equivoque, don Luis me corrige si es así. Por ejemplo, se contrata un oficial para que me revoque una pared, ¿cierto? Yo le digo, ¿sí? contrato de prestación de servicios, revóqueme esa pared. ¿Cuánto me cobra? Bueno, pues le cobro tanto, ¿cierto? Eh, ahí está. Él puede contratar a otra persona o decirle a otra persona que se la revoque, ¿cierto? No está eh, supeditado a un tiempo límite. Es un ejemplo que vemos de pronto mucho acá en el municipio. ¿Eso Exactamente. Está? Eso es una prestación de servicios. Don Luis, ¿cómo le parece? Que el tema está muy interesante, pero se nos acabó el tiempo en el derecho. Así que yo lo invito para que en próximos programas nos acompañe porque hay mucha tela por cortar en este tema del derecho laboral. Gracias, don Luis, por acompañarnos acá en Sonson TV y por hacernos la veña de aceptar la invitación. Bueno, no, a ustedes, Dairo, y esperamos o espero que les haya servido esta humilde contribución a la, eh, al conocimiento de la norma, sobre todo en cuestión laboral. Eh, vamos a tratar, como dice usted, y si me siguen invitando, Claro que sí, don Luis. Eh, vamos a tratar de hablar de los contratos para la, el próximo programa, que, donde veamos en la materia laboral. Vamos a ver en detalle los contratos, los tipos de contratos, de acuerdo a su forma, su duración. Y vemos también cuáles son las, eh, las cosas que lleva, además del contrato de trabajo, además del empleo como tal cuáles son las cosas que lleva además ese contrato de trabajo y que es obligación de los empleadores eh, a llegar al empleado y que muchos no lo hacen. Bueno, muchas gracias, don Luis. Y los televidentes y los oyentes también saben que pueden enviarnos su consulta, no solo en el, de, en el derecho laboral, está el administrativo, el penal, el civil, etcétera. Recuerden que también pueden enviarnos sus consultas al correo electrónico comunicaciones.com. Ahí eh, detenidamente nos escriben los detalles que más se puedan y acá en un próximos programas estaremos tratando de guiarlos al respecto con la posible solución o cómo pueden desarrollar su tema. Gracias a ustedes por acompañarnos ahí y nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.